Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado de los esposos Borrero, la doctora Luz Betty Jiménez de Borrero y el doctor Pablo Borrero. Estamos esperando que el doctor Claudio Borrero, pariente de Pablo Borrero, también esté aquí para que, como lo anunciamos la semana anterior, sigamos comentando temas de ciudad en torno al POT y otros relacionados con la coyuntura que vive la ciudad y el país. A los doctores Borrero los saludo. Buenos días. Muy buenos días a usted, señor director, a doctora Luz Betty Jiménez y a la amable audiencia. Buenos días, director. Buenos días, la amable audiencia. Buenos días, Pablo. Buenos días a todos. Muy bien. Antes de comenzar nuestro tema, recuerdo a ustedes que nuestra señal se ve por Global TV en la frecuencia 2, por Encali TV en la frecuencia 116, en internet en www.canal2.co y para la población migrante en España y en Italia en el cable operador Eurolatin TV. Si me permiten, hago antes alusión a un hecho del que ha sido objeto un periodista de esta casa en la ciudad de Bogotá. Nuestro periodista Yay Alexander Hidrobo, quien es periodista del Canal 2 y presentador de un programa institucional que se llama Guía Magazine, el día domingo, el día sábado anterior, se le impidió entrar a la discoteca Triatlón en Bogotá y se le impidió entrar por su color de piel. Él no entendió en primer momento el rechazo el permiso a entrar a la discoteca porque iba con otros compañeros y colegas a quienes dejaron entrar sin pedirles ningún tipo de requisito. Cuando él llegó a la portería, a él le pidieron la tarjeta selecta, que supuestamente la deben cargar quienes entran allí. Y él dijo, ¿y por qué me la piden a mí y a mis colegas no se las piden? No le supieron argumentar hasta que al final, después de su insistencia, el señor de la portería le contestó, es que aquí las cámaras de video nos señalan a quién dejamos entrar y a quién no dejamos entrar. Y alguien al final se le acercó y le dijo, no insistas, que por el color de tu piel no te dejan entrar. Nuestro periodista no es negro exactamente, es mulato, pero no pudo entrar a la discoteca más grande, dicen los entendidos, de Latinoamérica por su color de piel. Ya la denuncia se presentó a la organización Chao Racismo y este Canal 2, y yo, en nombre del canal y de este programa, acojo íntegramente su reclamación porque rechazamos de plano cualquier acto de discriminación, en este caso racial. Además, da la fortuna de que Alexander Hidrobo es periodista y tiene la posibilidad de amplificar su denuncia. Pero ¿cuántas personas comunes y corrientes en el día a día son víctimas de tratos discriminatorios como este en un centro de salud, en una discoteca, en un salón de belleza, en un centro comercial? No hay que aceptar este tipo de situaciones y el Canal 2 suscribe íntegramente la denuncia y la reclamación que ante esta entidad de entretenimiento se está formulando. Bien, entremos en materia. Habíamos dicho la semana pasada que hoy seguíamos hablando del POT para explicarle a nuestros televidentes los alcances y las implicaciones que tiene el POT para la armonía, para la calidad de vida de todos los que habitamos la ciudad de Cali. Pero antes de que nos refiramos a ese tema, yo les quiero pedir que hagamos referencia inicialmente a dos temas muy importantes. Ayer el alcalde de Cali anunció formalmente la nueva junta directiva de Incali, la empresa de servicios públicos de la ciudad, y el día de hoy se están anunciando marchas nacionales en todo el país, producto del paro agrario, campesino y minero, que ya lleva 10 días a la fecha. Entonces quiero pedirles que ustedes nos hagan un comentario sobre
y la lectura que hacen, el significado que tienen los nombres de las personas que acaban de ser ungidas como los nuevos gobernantes de la empresa más importante del suroccidente del país. Sí, muy importante hacer unos análisis sobre estos aspectos, porque los nombres de las personas seleccionadas para integrar la Junta Directiva de Emcali coinciden en que son todas especializadas, todas tienen estudios en Harvard y en las grandes universidades de Estados Unidos. Por supuesto, son personas bien preparadas académicamente, pero eso no significa que están a tono con las circunstancias y realidades económicas, políticas y sociales del país y de la ciudad. En primer lugar, esa composición de la Junta Directiva de Empresas Municipales muestra claramente cuál va a ser la orientación que va a tener nuestra principal empresa de servicios públicos en la ciudad. Y no cabe la menor duda de que lo primero que se va a hacer es separar el componente de telecomunicaciones y entregarle gran parte del manejo, la operación y el control del mismo al sector privado, algo que el pueblo caleño en su inmensa mayoría ha rechazado. De manera pues que es lamentable que el señor alcalde no haya escogido, no haya estado a tono con las necesidades, con las solicitudes, con los reclamos de la población caleña, que es la que ha pagado siempre los servicios públicos y es gracias a los usuarios caleños y de los municipios aledaños que tenemos esa importante empresa de servicios públicos. Bueno, en relación con lo anunciado por el señor alcalde Guerrero en torno a la conformación de la Junta de Emcali, hay que señalar lo siguiente. Cada una de las personas que se dice son candidatos pues para integrar la Junta, son gentes que pues pueden tener muchos títulos y estar muy bien preparadas en algunas cosas, pero que en primer lugar pues no los conoce la ciudad y pues poco o nada tienen que ver con las verdaderas necesidades y urgencias en materia de servicios públicos que pues tiene el pueblo caleño. Incluso, pues hay unos miembros de esas juntas que nunca han estado vinculados a la actividad de los servicios públicos. Me refiero concretamente a la candidata exministra de Cultura, que pues uno dice qué tiene que ver esta persona con los servicios públicos. Nunca ha estado vinculada pues a esta actividad y mucho menos pues a la ciudad de Cali en estos aspectos. De tal manera pues de que allí hay que partir de la base de que todos aquellos que van a integrar la junta directiva son personas ajenas a los intereses y necesidades no solamente de la empresa sino del pueblo caleño. Ahora bien, el señor alcalde ha anunciado que va a escoger de ternas que le envíen los comités de usuarios de los servicios públicos a los denominados vocales de control, que van a ser creo que tres. Que ya están nombrados, Leonardo Galindo, Octavio Quintero y Ninfa Hurtado. Exactamente, pues desde luego nosotros entendemos que de acuerdo con la ley 142, la Junta Directiva tiene que estar representada por los vocales de control. Pero también sabemos que estos vocales de control, pues de alguna manera están ligados con los intereses y necesidades pues de electorales y políticas o del señor alcalde o de algún miembro del consejo municipal, algún dirigente político. Es decir, lo lógico hubiera sido que los comités estos de usuarios hubieran tenido la independencia para poder presentar candidatos que realmente representen los intereses comunes de los usuarios de los servicios públicos. Y finalmente, ¿qué decir en relación con eso? Que
todo quedó en manos del alcalde, porque el alcalde es el que nombra la junta directiva de Encali, cosa muy distinta a lo que sucedía en el pasado, cuando incluso pues la junta estaba integrada por representantes de los diferentes movimientos y partidos políticos, y el alcalde simplemente tenía voz y voto y un representante en la junta, pero eso se modificó con base en una serie de disposiciones legales. Lo lógico hubiera sido que lo que tiene que ver con los vocales de control social dentro de la junta directiva de Encali nos hubiesen permitido a los usuarios participar de una forma activa en la escogencia de estas personas, y para ello hubieran podido utilizar las facturas, un anexo, para que hubiéramos escrito cuál de los nombres que estaban a consideración o si teníamos otro nombre que se hubiese postulado. Esto no se hizo, con lo cual ese principio y ese fin del Estado Social de Derecho consagrado en el artículo segundo de la Constitución, de la participación democrática, participación ciudadana, no se cumplió en este caso para la... Y esto demuestra que una cosa es decir que una empresa es pública y otra cosa es entender que es lo público simplemente queda referido a lo estatizado, y lo estatizado muchas veces es un remedo de lo público porque queda privatizado por intereses que cooptan al gobierno y al Estado municipal. Efectivamente, los ciudadanos que somos no solamente consumidores, clientes y propietarios simbólicos de la empresa, hemos sido unos invitados de papel a este proceso de designación de quienes tendrán en sus manos el futuro estratégico de las empresas de servicios públicos, tan importante como definir qué va a pasar con telecomunicaciones, tan importante como definir qué va a pasar con el suministro de agua potable para la Cali de los próximos 20 o 30 años, que estamos en mora de resolver, puesto que ya hay evidencias cada vez más frecuentes de que Cali está abocándose a un verdadero problema de suministro de agua potable. Ahora despido, con su venia, amables televidentes, y dada la importancia de lo que vive el país hoy en la coyuntura, que escuchemos brevemente algunas palabras de la locución presidencial porque queremos referirnos a este tema. Les pido a los productores que nos conectemos, por favor. Esos mecanismos los ponemos en marcha, los estamos poniendo en marcha, ya lo hemos aplicado en algunos casos, pero vamos a aplicarlo en otros que nos han pedido específicamente. En el sector lechero, por ejemplo, vamos a hacer algo que creo que es importante. Mucha gente me dice que están botando la leche. El Papa dijo recientemente: la comida que se tira a la basura es como el alimento que se roba al pobre, al que pasa hambre. Y el Papa Francisco tiene toda la razón. Y por eso he dado instrucciones para que busquen cómo comprar esa leche y dársela al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y darle esa leche sobre todo a los niños. Vamos a ver si se la dedicamos exclusivamente a la estrategia de cero a siempre. Vamos a ver, y quiero invitar a las grandes empresas compradoras, empresas como La Alquería, como Colanta, como Alpina, como Nestlé, a que busquemos los mecanismos para comprar esa leche. El gobierno lo paga al precio regulado, no por debajo, y además podemos darle esa leche rápidamente a esos niños. Ayer firmamos un decreto que elimina el cupo de importación de los lactosueros, que era algo que nos estaban pidiendo desde hace mucho tiempo. Como les decía, las importaciones las vamos a restringir, vamos a buscar los mecanismos para restringir esas importaciones, y vamos a poder a poner un gran énfasis en la lucha contra el contrabando, porque sabemos que ese es un tema que está también afectando muchísimo el sector agropecuario, y un tema que vamos a abocar, ojalá, en forma concertada, porque son los propios campesinos, los propios agricultores, los que más saben por dónde está entrando ese contrabando, de dónde viene, y ahí vamos a hacer una acción muy contundente.
el ejemplo de cómo los diálogos pueden producir buenos resultados se dio ayer precisamente con campesinos del Catatumbo. Se firmó un acuerdo a través del cual ayer vamos a ayudarle a esos campesinos que se comprometen a erradicar los cultivos de coca, a darles una ayuda y una solución alternativa con productos alternativos, con proyectos productivos, con unos subsidios durante la transición. Eso es un ejemplo de cómo, sentados, dialogando, buscando las soluciones, se encuentran esas soluciones. De manera que estamos, sí, en un temporal, en una tormenta, pero vamos a perseverar, vamos a continuar con el rumbo fijo. Sabemos para dónde vamos, hemos tenido unos avances muy importantes en nuestra economía, en nuestro desarrollo. Tenemos una economía sólida, una economía que es ejemplo para el mundo. Esta misma semana vinieron a Colombia dos grandes inversionistas, uno Starbucks, que es esa gran cadena de almacenes de café que está regada por el mundo entero, va a instalarse en Colombia. Es hoy uno de los mayores exportadores de café colombiano, uno de los mayores compradores de café colombiano, va a comprar el café al mejor precio posible, y Colombia es uno de los pocos países, el único en América Latina, donde van a tostar su propio café. Por otro lado, vino el director de la empresa FEMSA, que embotella la Coca-Cola, y se va a poner la planta más moderna de América Latina. Están viendo a Colombia con un enorme potencial, porque lo tenemos y lo estamos poniendo en marcha. En el sector agropecuario, repito, tenemos ese enorme potencial. Sé que se redujo el presupuesto que se presentó al Congreso porque se redujo para todo el mundo debido a que las pensiones que vamos a tener que pagar el año entrante se suben en cerca de 6 billones de pesos. Eso nos obligó a reducir los presupuestos. Ahí tenemos, pues, aparte de la locución presidencial, que da cuenta del estado en el que se están dando las negociaciones con los dirigentes del paro agrario y campesino que vive Colombia. Dice el presidente de la República que dialogando se pueden lograr acuerdos. Nosotros, y esta es una posición editorial de este programa y de este canal, no entendemos por qué no se pudo llegar a acuerdos en los meses anteriores, cuando tenemos evidencia suficiente para afirmar que los campesinos de diversos sectores de la economía del país durante muchos meses estuvieron tocando las puertas del Palacio de Nariño, de los ministerios del ramo, de las alcaldías y gobernaciones correspondientes, y nadie, absolutamente nadie, les ha parado bolas, hasta dejar llegar la situación de inconformidad, de descontento, de estrés a estos niveles, donde finalmente se puede salir de madre el descontento popular, afectando no solo a los campesinos, sino a la economía y la paz social. Nosotros creemos que esta alocución presidencial debió haberse hecho por lo menos hace 6 meses, cuando ya se comenzaban a escuchar las voces de los grupos de campesinos de diversos sectores diciendo que si no se les ponía cuidado iban a tener que salir a las calles a marchar, a hacerse oír. Creemos que el ministro de Agricultura, no este únicamente, no solo Estupiñán, sino el saliente, tiene una alta cuota de responsabilidad en la desatención que han tenido los campesinos. Pero también insistimos nosotros que no puede el gobierno y el presidente de la República hoy hablar después de 10 días, cuando en el segundo día del paro estaba simplemente diciendo que los campesinos estaban tajando burro, haciéndole creer al país que había un paro campesino agrario nacional. A la gente hay que respetarla, y los intereses
de la gente que trabaja en el campo, que madruga a las 4 de la mañana, para, como ya lo he dicho varias veces, usted y yo podamos comer en la ciudad, hay que respetarla. Yo quiero pedirles a ustedes dos que hagan su propio análisis de la coyuntura. Escuchando esa breve intervención del presidente Santos, lo siguiente, como conclusión. En primer lugar, el presidente parece no entender el paro. Este no es un paro sindical. Este es el movimiento social, este es un paro social, reivindicaciones sociales. Y las reivindicaciones sociales no pueden ser simplemente darles migajas, darles un pastelito, un bombón a cada sector. Yo a usted, campesino, entonces vamos a acordar cero aranceles para los fertilizantes. Pues riquísimo las Dupont, Monsanto, que van a poder traer sin pagar aranceles todos esos fertilizantes. Muestra también el presidente como gran triunfo, Coca-Cola va a tener la planta más moderna en Latinoamérica. ¿Qué significa? Es decir, se están implementando unas políticas que atentan aún más contra el derecho al trabajo en Colombia. Este es un paro social de los diferentes sectores sociales, donde lo que está mostrando es la crisis del modelo económico, la crisis del sistema, y de manera que las soluciones que hay que dar no pueden ser como lo pretende el señor presidente de la República y sus ministros. Tiene que cambiarse este modelo. Se le va a entregar absolutamente todos los la actividad, las empresas privadas, las empresas del Estado, se le va a entregar al sector privado. Es decir, el presidente acaba de decir, sabemos para dónde vamos. Tenemos el rumbo fijo. Sigue con su política de privatizar ISAGEN. Sigue con su política de vender otra parte de Copetrol. Sigue con su política de favorecer a los grandes sectores económicos ligados con el sector financiero en detrimento del derecho al trabajo. El señor presidente no ha caído en cuenta de que este es un paro social, de que las reivindicaciones de la clase media, por ejemplo, el impuesto predial tan alto, está golpeando a estos sectores y van a terminar expropiados de sus casas para sostener un sistema que no es el que queremos los colombianos. Habló ahora también el presidente del pasivo que se aumenta, según él, en 6 billones de pesos para las pensiones. Esa es una manera de decir, es que se justifica la reforma a las pensiones que voy a presentar, donde en un futuro muy corto los colombianos, si ahora no hay pensiones prácticamente, son con un salario, dos salarios mínimos, en un futuro muy cercano va a ser peor. De manera pues que yo no creo que la crisis, señor director, se solucione rápido con estas migajas, porque el problema es más de fondo. El pueblo colombiano está cansado, ya no resiste más frente a unas clases que son sordas a las solicitudes y a los planteamientos que se le están haciendo. Y no solamente es el presidente, es el alcalde de la ciudad de Cali también. Bueno, la verdad es que cuando uno escucha hablar al presidente de la República y a sus ministros, se pone a pensar uno en que pues ellos están en otro, parece que estuvieran en otro mundo, ¿no? Y desde luego es el mundo de las grandes finanzas, de los grandes negocios, de las multinacionales. Aquí nos acaba de decir el señor presidente en la locución de que, pues, como gran suceso que va a vincularse el país, la famosa comercializadora de café Starbucks. Y resulta pues que cuando uno oye al presidente decir que esta gran comercializadora le va a comprar el café
nada más ni nada menos que a Juan Valdés. Con ello, pues sencillamente se va a acabar Juan Valdés. Y lo que va a predominar en todo el país, con sus tiendas, con sus comercios, es Starbucks, ¿no? Y entonces, por ese camino, pues un producto que es insignia de la economía nacional, como es el café, va a terminar en lo que toca con la comercialización en manos de una multinacional que pues va a hacer todo ese proceso al interior en el mercado nacional. La verdad es esta, ¿no? El problema no es procurar nuevos incentivos, nuevos créditos, asistencia técnica, simplemente carreteras. Aquí lo que hay que hacer es cambiar, obviamente, el modelo económico y político, ¿no? Ya todos sabemos que lo que le está pasando al pueblo colombiano y en particular a los campesinos está ligada a la política que se implementó desde la época de César Gaviria, con la famosa apertura comercial y económica que trajo como consecuencia la ruina de la agricultura y de la industria. Hoy estamos viviendo los efectos de esa política que hoy se ha protocolizado a través de los TLC. Y desde luego el Estado ha adquirido una serie de compromisos que no los puede desbaratar, digámoslo así, de la noche a la mañana, porque pues lógicamente si baja los aranceles y entra en condiciones de competir en desigualdad de condiciones con quienes han suscrito los TLC, pues se pueden venir demandas contra el Estado colombiano. Ese problema es mucho más complicado ahora porque hay unos convenios, unos contratos, ¿no? Amarrados, pues, que implica que el Estado no solamente tiene derechos, sino unas obligaciones, y que en un momento dado puede estar incurso en situaciones de una competencia desleal, inclusive de dumping, y entonces, pues, lógicamente, se van a producir las demandas en los tribunales internacionales. De tal manera, pues, que la solución no está en nuevos créditos, en nuevos incentivos simplemente, sino en cambiar la política. Y el camino para cambiar esa política es la lucha social, que hoy los campesinos le están dando ejemplo a todo el país de lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Hay que continuar ejerciendo ese derecho para lograr unos cambios y avanzar en los procesos democráticos para finalmente lograr que el pueblo colombiano pueda usufructuar de sus bienes, de su riqueza, que hoy se la están entregando a las multinacionales, ¿no?, y a los grandes monopolios internacionales. Bien, sobre este tema del paro y de las marchas campesinas que se están realizando en el país en el día de hoy, insistimos en que es importante, como ya lo acaba de decir el doctor Pablo Borrero, reconocer en los campesinos una capacidad de defender sus propias y de organizarse, de defender sus derechos, sus reivindicaciones que, insisto, las han venido pidiendo por sectores, los paperos, los cebolleros, los de la leche, los de los huevos, los de todos los sectores de la economía agraria y agroindustrial, muchos de ellos vinculados al minifundio y a las pequeñas producciones agrícolas, sin que se les hubiera puesto cuidado. Insistimos en que el primer deber del gobierno no es lanzar el SMAD a contener las marchas de los campesinos. El primer deber del gobernante es atender a los grupos gremiales organizados, en este caso de campesinos, para que precisamente el ciudadano, y el campesino es un ciudadano de primer nivel, sienta que tiene un interlocutor que le para bolas a sus inquietudes, que además son muy justas. Hechos como el que ha sido profusamente ilustrado en todas las redes sociales y ya en algunos medios nacionales después de que no le dieron eco, como el de la famosa Ley 970, que pretende obligar al campesino
a que compre semilla certificada y convertir en delito una práctica ancestral, además llena de sabiduría, cuál es que las mejores semillas son guardadas para la próxima cosecha, para la próxima siembra. Esto no se lo inventaron los campesinos hoy, eso lo sabemos desde el inicio de los tiempos, cuando la agricultura humana comenzó a darnos de comer a los que nos convertimos en sedentarios, en personas, hombres y mujeres, que vivimos aposentados en ciertos territorios. Llamamos al gobierno nacional y llamamos a la policía a que no haga desmanes con los campesinos que sacan sus preocupaciones a la luz pública. E igualmente, llamamos a la dirigencia de los campesinos organizados a que impidan que grupos de desestabilización que no se tiene claro de dónde es su procedencia entren a sus filas a generar escozor y a generar alteración de la paz pública, porque con ese argumento se le deslegitima a ellos el justo derecho a ser atendidos. Esto pues lo pedimos en nombre de la honra a la democracia, que debe ser una palabra más llena de contenido y menos llena de flores y de poesía barata. Ahora les pido a mis contertulios que hablemos en este pedazo de tiempo que nos queda sobre el POT. Y para eso le pido a mis productores que nos muestren la nota que tenemos preparada para introducir el tema. Es vital para la vida de la gente, determina prácticamente todo el futuro de vida de la gente. ¿Por qué? Porque es el que ordena el territorio, y tú en ese territorio es donde tienes la vida, el hábitat, la vivienda, desarrollas tu trabajo, tus actividades deportivas, todo lo que tú hagas como ser humano está en un territorio. Entonces todas las reglas del territorio pues te van a regir tu comportamiento, ¿cierto? Lo que puedes o no puedes hacer. Entonces el plan de ordenamiento territorial hoy es una, digamos, nace de una norma nacional a raíz de la Constitución del 91, y con la Ley 388 de 1997 inicia pues la obligatoriedad de todos los municipios de hacer planes de ordenamiento territorial, que el doctor Guerrero pues va a acomodar la ciudad, el territorio, a los fines que ellos persiguen, y que jamás incluye el desarrollo de lo social, desde la inversión social, sino que solamente incluye pues el favorecimiento a los grandes empresarios, y acomodar la ciudad para los grandes negocios del Tratado de Libre Comercio. Planeación andaba en las comunas y es que socializando, pero mire que la socialización de ellos es citar a líderes de juntas de acción comunal solamente, algunos comuneros de 5 comunas en un solo espaciecito, donde les presentaban el plan de ordenamiento y al final les decían que los dejaban hablar de a un minuto a cada uno. En un minuto, ¿qué puede decir la gente? Que dicen que los proyectos dictan la norma y no la norma el proyecto. ¿Me hago entender? O sea, ¿qué significa eso? Que el proyecto va a cambiar incluso las normas. El proyecto puede venir a violar los derechos de todo el mundo, pero ellos van a cambiar las normas para que el proyecto se pueda hacer, a llevar a cabo, así viole los derechos de la gente. Mire, uno de los puntos más graves es la reconversión de la ciudad. ¿Cómo la van a transformar? Desplazando a miles y miles de familias, que son familias fundadoras de esta ciudad. Le voy a decir por qué. Esto que ustedes ven acá es el municipio como está hoy, con unos colores, y el color obedece al índice de ocupación que tiene y el índice de construcción. ¿Qué significa eso? Es la cantidad de habitantes y además el área construida, si la casa puede llegar a 2, a 3, a 4, a 5 pisos o a cuántos. Y esto es como ellos pretenden convertirla. Esa área que está bien oscura, que es café oscura, que comprende las comunas 8, la comuna 10, la 11, la 12, o sea, todas las comunas antiguas que son zona céntrica, las van a cambiar, van a barrer a toda la gente que vive ahí, van a sacar todas esas casas y lo van a construir en torres de edificios que con ese color oscuro, café oscuro, significa 13 pisos o más. O sea que van a convertir toda esa zona en torres de edificios, pero lo peor de todo es que a la gente antigua la van a sacar comprándole la casa a la brava o expropiándole. Con los colores nos damos cuenta, y eso va
lo que hacen es un vaciamiento del territorio, lo entregan a una firma constructora, ella construye sus torres de edificios, se convierten en estratos 4, 5, 6 y ya la gente no puede acceder a ellos. Pero la gente que vive allí con 50 millones, 60 millones, se tendrá que ir al distrito de Agua Blanca, a Navarro o quién sabe para dónde. Entonces es un despojo, es un desplazamiento que realmente no es consultado. Y las normas que se aprobaron de desarrollo urbano, sobre todo las de la vivienda, las violaron, porque en el POT se aprobó vivienda de interés social de 72 metros y terminaron haciéndolas de 40 metros y hasta 35 metros. Las zonas de reserva ambiental, el área protegida ambiental también la han violado, como son en los Santos de Santa Elena que construyeron esas torres. El área de basuro de Navarro, que estaba aprobada 3 metros, una distancia que la violaron mediante un decreto sin pasar por el consejo, donde no pueden hacer ningún tipo de vivienda en el área cercana al basurero de Navarro por los altos grados de contaminación que genera ese basurero, que no lo han sellado debidamente como ordenan las disposiciones legales ambientales. Me hace falta que las sugerencias, las propuestas de la ciudadanía las tengan en cuenta, pero eso no se da. A la hora de la verdad, ahí lo que trabaja es la fuerza del mercado de la tierra, en cuántos apartamentos, mini apartamentos, alcancías hacen en una hectárea, en un área de terreno de 40, el área no les importa, sino hacen la cantidad de apartamentos que puedan y quieren echar la altura de 7 pisos, pero lo que no dicen es si van a tener ascensor. Aquí lo que tiene que la ciudadanía, nos tenemos que imponer para que hagan un POT que tenga las normas urbanísticas de un desarrollo equilibrado, sostenible, que conserven todas las normas ambientales y de convivencia, no lo que hacen aquí, que se llevan todas las normas por delante. Muchas gracias. A anotar la concejal Patricia Molina, el plan de ordenamiento territorial es una norma muy importante y en la cual todos los caleños debemos estar pendientes, estudiando y conociendo cuál es el fondo. En este momento, porque es lo que va a determinar, va a organizar la ciudad de Cali, tanto la parte urbana como la parte rural, son 56 mil hectáreas de territorio caleño, de las cuales 44 mil hectáreas son zona rural, 12 mil son el área urbana. Es lo que nos va a determinar si el vecino puede poner un negocio o si el vecino puede construir un edificio de 9, de 10 pisos, es lo que va a determinar si el patrimonio va a quedar en una categoría muy inferior frente al derecho, entre comillas, de los grandes constructores y urbanizadores de estar construyendo absolutamente cada centímetro de la ciudad de Cali. En la página web del municipio de Cali aparece el proyecto, la propuesta de plan de ordenamiento territorial que se ha presentado a la CBC. Entonces, en las ideas quizás de la administración, de que por esa manera todos los caleños pues estamos participando, nos estamos enterando de lo que va a contener esa norma tan importante como es el plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, la participación ciudadana no es la posibilidad de que los ciudadanos puedan leer un determinado texto, un determinado documento. La participación ciudadana es algo activo, implica como parte fundamental que el gobernante, en este caso el alcalde, su administración, escuchen a los ciudadanos sobre las propuestas, las ideas que tienen sobre la ciudad de Cali, sobre su entorno, sobre su vecindario, y eso no lo ha hecho ni lo va a hacer la administración municipal, y desde ahí está vulnerando
una característica muy esencial que deben de tener los planes de ordenamiento territorial, cuál es la de la participación ciudadana. No se puede presentar al Consejo Municipal un proyecto de acuerdo que realmente no ha sido discutido y que no ha sido producto de la verdadera concertación con la ciudadanía, en este caso caleña. Yo quiero hacerle una pregunta a usted, doctor Pablo, porque yo mismo tengo la duda y asumo que muchos televidentes la tienen. El alcalde Petro está enfrentado en Bogotá con el Consejo y también con el Gobierno Nacional, entre otros por la disposición que ha tomado de densificar el centro de la ciudad en Bogotá. Él está diciendo que en Bogotá hay que hacer más vivienda en el centro y evitar la vivienda en el perímetro, en las extensiones, porque argumenta que hacer vivienda más lejos del centro es encarecer la vida en todo sentido. Aquí escuchamos a la concejal Patricia Molina, ella está planteando que hacer vivienda en el centro pudiera terminar siendo complicado, porque mucha gente va a recibir 50 millones a cambio de su habitación, en las que se van a hacer viviendas de 150 o 100 millones de pesos seguramente, y ella se tendrá que ir a vivir afuera, al perímetro de la ciudad. Explíquenos hasta dónde es conveniente o no que de verdad Cali tome la medida de densificar el centro y tome medidas para no quitarle valor a la propiedad que tienen las personas que han vivido allí 50 y 60 años. Claro. Bueno, la verdad es que todo va a depender de las condiciones reales y concretas de cada ciudad. En el mundo entero, hoy existe la tendencia a disponer de la redensificación, porque pues con ello se consigue inclusive bajar los costos de la construcción de vivienda, pues ya se tienen los servicios, más o menos el transporte. Lo que hay que organizar es aquellos aspectos que tienen que ver con el espacio público y el medio ambiente. Eso es una ventaja frente a la otra posibilidad de extender el territorio, ¿no? Para construir ahí vivienda, lo que implica pues que hay que construir nuevas redes de servicios públicos, llevar el transporte y pues crear todas las condiciones ambientales y espacio público. Eso resulta más costoso. Pero cualquiera de las dos alternativas va a depender de las circunstancias concretas de cada ciudad. Y sobre todo, pues es que yo me acuerdo que el doctor Claudio Borrero decía en el programa anterior que el aspecto esencial era la tierra. Yo diría que el aspecto esencial es el hombre, son los seres humanos. En este caso, cuando la concejal Patricia Molina dice que pues con el plan de redensificación se va a generar un gran desplazamiento de la población de ese sector a otros sectores en condiciones muy precarias, tiene toda la razón. Es decir, es que cualquier planificación del territorio hay que hacerlo contando en primer lugar con las personas, con los ciudadanos, con los seres humanos, ¿no? Y entonces, pues ese plan de redensificación, desde el punto de vista técnico, puede tener unas ventajas, pero desde el punto de vista social puede generar unas grandes desventajas y una situación sumamente crítica para la gente que ha vivido allí. Ahora, por otra parte, pues ya dijimos que extender el perímetro urbano y extender el desarrollo del territorio implica nuevos costos. Ahora, en el caso concreto de Cali hay una circunstancia, y es que uno ve, por ejemplo, que los que son partidarios de extender el territorio y de aprovechar el corredor Cali-Jamundí son los grandes constructores y propietarios de tierras, representados por la Cámara de Comercio, la Cámara de la Infraestructura y los grandes propietarios de una serie de territorios en el sur, fuera del perímetro urbano de la ciudad de Cali incluso. ¿Por qué? Porque para ellos el gran negocio en ese caso sí es la tierra, vender la tierra. El gran negocio es construir allá, ¿no?
Y claro, los constructores urbanizadores no van a hacer las grandes obras viales, eso le correspondería hacerlo al municipio. Ellos hacen el apartamento, únicamente el apartamento y las calles internas, pero las grandes obras de viales, de redes, de servicios públicos y de transporte le correspondería pagarlo a todos los caleños. Por tanto, para ellos el negocio sí es efectivamente extender, ¿no?, el territorio para construir allí con menos costo. En cambio, si tienen que construir dentro del interior de la ciudad, pues eso va a implicar unos costos, unos mayores costos, y pues ellos desde el punto de vista de sus negocios y sus propósitos van a escoger aquellos proyectos basados en el principio de menos costos y mayores ganancias. Por otra parte, ya que usted me pregunta lo de Bogotá, a mí me parece que en el caso concreto de Bogotá, el alcalde Petro, desde ese punto de vista, tiene la razón, ¿no? Lo que quieren hacer allá los constructores y los propietarios de tierras es hacer gran negocio con la extensión del territorio. Con la, ¿no?, sabana de Bogotá. Con la gran sabana de Bogotá, ¿no? Para llenarla de conjuntos habitacionales, centros comerciales, parques y una serie de cosas. Porque el negocio de ellos, como les digo, es el negocio de la tierra, la venta de la tierra y la construcción. Finalmente, quiero decir en relación con esto, a mí me parece que, pues siendo el ser humano el centro de cualquier modificación que se haga en materia del territorio del municipio en donde vive, pues lógicamente lo que hay que pensar primero es en la economía. Es decir, ¿qué sacamos con tener una ciudad llena de edificios, de centros comerciales, de bodegas, de parques, de bosques, si no hay trabajo, si no hay fuentes de trabajo? Si no se le garantiza la seguridad alimentaria a la gente, ¿no? Si hay toda clase incluso de problemas como en Cali con el transporte masivo. Entonces, aquí se está haciendo las cosas al revés. No se le garantiza a la gente y por eso tenemos los problemas de demanda y oferta. Fíjese usted que en el caso del transporte, ¿cuál es el cuello de botella del problema del mío? Bueno, que la demanda supera la oferta, ¿no? La demanda del servicio supera la oferta del servicio. Y entonces, mientras el negocio necesita estar transportando casi 1 millón de personas diariamente, ¿no?, que no puede transportar porque los inversionistas no han hecho el acopio de los buses, ni han puesto la tecnología que se requiere. Bueno, hay toda clase de conflictos y de problemas. Fuera de los aspectos técnicos que hemos señalado en otras ocasiones aquí, pues el error de haber metido el mío por todo el centro de la ciudad. De tal manera, pues, que cualquier plan de ordenamiento territorial tiene que partir de la base de generarle condiciones adecuadas, sostenibles al ser humano, a los hombres, a sus habitantes. En conclusión, pudiéramos decir que en el caso concreto de Cali, la propuesta, uno no puede decir categóricamente, lo mejor es la redensificación en el centro de la ciudad o lo mejor es expander la ciudad, corredor Cali-Jamundí, ciudad de Conavarro, etcétera. Como bien lo decía Pablo, hay que mirar las condiciones específicas. Redensificar el centro de la ciudad va a tener también unos costos y va a haber que hacerlo, pero tiene que ser paulatinamente. Primero, ya lo dijo, no se puede desplazar a las personas que allí tengan, no se les puede deteriorar su calidad de vida. Que se vayan a vivir de allí al distrito de Agua Blanca o a Desepaz, no, porque entre otras cosas la Constitución, uno de los principios es que la función pública, las políticas del Estado deben tender a generar un bienestar a los caleños. Déjeme. Pero, perdóneme, le termino, ¿qué va a pasar? Tiene que hacerse en el centro el amoblamiento, dedicarse a espacio público. No hay. Tenemos que tumbar manzanas enteras para eso. ¿Y cuánto cuesta? Y no hay dinero. El municipio no tiene. Bueno, ese es un debate muy importante que tiene que ver con, nos concentramos en el centro de la ciudad para revitalizarlo, reusarlo, reacondicionarlo, o seguimos explayándonos lateralmente hacia Jamundí, eventualmente hacia Candelaria, aunque eso va a ser más difícil porque el río no lo permite, o hacia Yumbo, que tampoco es tan fácil porque el límite está muy claramente demarcado. Pero hay otro tema que en estos minutos corticos que nos quedan, quiero pedirles que ustedes dos nos den su comentario.
Ya hay voces en la ciudad que desde hace mucho tiempo vienen diciéndolo, pero últimamente lo han venido volviendo a insistir. A mí me han pedido que haga algunos programas sobre ese tema y los voy a hacer. Y es sobre la opción de convertir a Agua Blanca en un municipio o convertir a Agua Blanca en un conjunto de alcaldías menores al estilo Bogotá. Hay empresarios, hay dirigentes políticos, hay dirigentes comunitarios que a nosotros nos han dicho: queremos que Agua Blanca se convierta en un municipio porque tenemos casi 800.000 personas y somos tres veces Cartago, somos casi dos veces Buenaventura, somos tres veces Palmira, y a nosotros nos siguen tratando como un barrio más de la ciudad de Cali. Pues me parece que la solución no es dividir el territorio para que quede el distrito de Agua Blanca como un municipio con su plena autonomía. Sí me parece que es necesario plantear una reorganización político-administrativa, puede ser alcaldías menores, es decir, en la medida en que las ciudades van creciendo hay que buscarle una solución porque el alcalde no puede estar en todo, pero dividir el territorio me parece que no es lo adecuado. Entre otras cosas, aquí en Cali, en los años 80 tal vez, se hizo esa reorganización política administrativa en comunas para facilitar el manejo. Lo que pasa es que a esto le dieron los politiqueros un carácter electoral y no el verdadero sentido que la norma en ese momento tenía, que era de fortalecer el manejo, el control administrativo para darle mejores alternativas y soluciones a los problemas de la gente. Bueno, yo diría esto, ¿no? Efectivamente, aquí, pues la ciudad de Cali es la vieja ciudad de Cali que tiene casi 500 años, ¿no? Hoy, pues ha agotado muchas de sus posibilidades desde el punto de vista de político, económico, social, dentro de los moldes tradicionales que se vienen realizando. Yo creo que la nueva ciudad, que es Agua Blanca, ¿no?, debe ayudarle a la vieja ciudad a crecer y a desarrollarse de manera armónica e integral. Pero al mismo tiempo hay que descentralizar el manejo administrativo y el control y la vigilancia de los asuntos públicos, porque una manera de organizar las cosas es dividir el ejercicio de la función pública. Por eso a mí sí me parece que hay que hacer una nueva redistribución del territorio desde el punto de vista político-administrativo para que ese sector y otros, por ejemplo, como todo lo que tiene que ver con la zona del oeste, de donde está Terrón Colorado y el Aguacatal, que es una zona que ha crecido mucho, debería manejarse con cierta autonomía e independencia, y seguramente podría pensarse en alcaldes menores, ¿no? Pero no alcaldes menores elegidos, ¿no?, o escogidos por el alcalde central, sino con la posibilidad de que fueran elegidos democráticamente por el pueblo. Bueno, esta es entonces una apreciación en la que vamos a querer seguir trabajando. En los próximos días vamos a invitar aquí a algunas personas que nos han pedido que hablemos sobre Agua Blanca, nuevo municipio, Agua Blanca, alcaldía menor, Ladera, alcaldía menor. Específicamente es un tema que tiene que ver de una u otra manera con el llamado POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, que tiene que ver, como ya bien lo han explicado nuestros panelistas, es organizar la casa en la que vivimos, la gran casa que se llama la ciudad en la que vivimos, y en la que además de dormir, además de tener nuestras casas de habitación, además de tener nuestros sitios de trabajo, nuestros sitios de diversión, nuestros sitios de salud, de educación, tenemos vías públicas, tenemos parques, tenemos seguridad, tenemos entretenimiento, pero de una u otra forma debemos organizarnos, porque si no, terminamos unos avasallando a otros. Y aquí se trata de organizarnos para que todos tengamos derecho a compartir este espacio de tierra que el cielo nos está entregando en esta bella ciudad y en este bello departamento. El tiempo se nos ha acabado, doctora. Sí, no, el error más grande que podemos cometer es dividir el territorio en la forma como algunos proponen, porque eso es dividir la ciudad entre ricos y pobres. Hombre, es excluir. Pero queda abierto el debate y vamos a hablar de este tema en próximos programas. Buenos días.